6:12 de la mañana del día 2 de febrero del 2021, paso a dar a conocer al mundo los resultados de la competencia hecha en China para reconocer al mejor falsificador. Y como siempre, primero paso a informar quiénes quedaron en tercer lugar como falsificadores. Ese tercer lugar lo cogieron, es propiedad de los colombianos, porque realmente los colombianos hoy en día en falsificaciones son buenos. El segundo lugar, el segundo lugar es para los chinos. Los chinos quedaron en segundo lugar y el privilegiado primer lugar en falsificación se la llevaron los adventistas el séptimo día por falsificar el nombre de Dios y falsificar las convulsiones de Elena de Huay en visiones que venían del Señor. En eso los adventistas son buenos.